Hola, los saludo desde mi casa. Hoy la cocina de Telemedellín se vino para mi casa porque nos estamos cuidando. Hoy les voy a enseñar a hacer una receta deliciosa, una crema de espinacas y les voy a enumerar los ingredientes para que los preparen. Tenemos por un lado cebolla picada en brunoise o en cubitos, tocineta y tenemos hojitas de espinaca, unos crotones de pan, crema de leche, mantequilla de vaca, caldo de pollo, también tenemos leche, sal, pimienta y aceite, no necesitamos nada más. Bueno, entonces en primer lugar vamos a poner la tocineta en pequeñas tiritas, no muy chiquitas para que no se nos desaparezca y lo vamos a poner al fuego medio por un par de minuticos, no mucho, para que no quede muy tostada. Y ya la retiramos y la reservamos. Voy a utilizar un poquito de mantequilla. Entonces, de una vez agregamos la cebolla. Le vamos a dar solamente una volteadita hasta que quede translúcida. Listo, entonces ahora vamos a agregar la tocineta de nuevo y vamos a agregar las hojitas de espinaca. En este momento la estoy simplemente salteando. Voy a poner las hojitas en compañía de la cebolla y de la tocineta a que se reduzca un poquito. Y ya, no necesito más. Miren que no estoy espesando con papa ni con zanahoria, nada, suficientes hojitas. Bueno, vemos cómo se ha reducido el tamaño de la espinaca, que teníamos un morro bien grande, pero ya con el calor se ha deshidratado. Entonces, en esta otra ollita, mientras tanto, voy a poner a calentar el caldo de pollo que ya tenía hecho. Este caldito lo hice con huesitos de pollo. No necesitamos pues un buen corte de pollo, ese lo podemos reservar para otras cosas. Ahora que tenemos ya el caldo hirviendo, vamos a agregar nuestra mezcla de cebolla, tocineta y espinaca. Lo agregamos todo al caldo de pollo. Dejamos esto hervir unos 2 minuticos más o menos. No necesitamos mucho tiempo. Y ya lo vamos a pasar a la licuadora. Listo, entonces ahora vamos a licuar por partes nuestra mezcla de sopa de espinaca y licuamos con cuidado. Bueno, ahora entonces vamos a devolver la mezcla a la olla. Miren qué color tan bonito. Nada de espesante, solamente las hojitas, el caldo y ya. Las personas que quieran le pueden echar leche. Bueno, si es necesario, vamos a corregir el sabor con sal y pimienta. Vamos a adornar con un tris de crema de leche si quieren, como para que se vea lindo. Ponemos los crotones de pan. Esta es nuestra preparación del día de hoy, una crema de espinacas absolutamente natural y deliciosa. Yo espero que la disfruten. Listo, entonces ahora sí llega la parte más feliz y es cuando le damos el visto bueno a la preparación. Muy rica. Recomendada.